Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Mariana. Bienvenida, Un tarde. placer como cada lunes compartimos esto que es Decisiones 2023, ya las últimas semanas previas a la elección. A intendente, concejales, tribuno de cuenta y auditor de nuestra ciudad. Qué poco falta, ¿eh? estamos casi en la recta final, esperando octubre. Y es por ello que también hoy tenemos la presencia de dos candidatos a intendente. Ya está en nuestros estudios Carlos de del Partido Movimiento de Compromiso y Participación. Eh, ¿Cómo estás? Un gusto, un placer que, que estés en Periodistas. Buenas noches, muchas gracias. A vos, Paula, a vos, Mariana, gracias por la invitación y la oportunidad de expresarle a los televidentes qué pretendemos nosotros. Eh, vamos a aclarar también que en el segundo bloque está Nadia Brosar, del Frente de Izquierda, y que estaba invitado para esta noche eh, Braulio Zanotti, quien no pudo asistir por razones de agenda. Lo aclaramos porque hemos hecho sorteos sobre los órdenes y para cumplir precisamente con la invitación, con... Eh, el convite a que los 10 candidatos a intendente puedan estar en Periodistas. Y en ese sentido, primero contanos, Carlos, a nosotras y a la audiencia, acerca de tu participación social, tu, tu participación también desde el punto de vista del deporte, de las organizaciones deportivas, tu paso por la Unión Cívica Radical, que hacen que hoy seas, eh, digamos, un candidato a intendente. Bueno, yo jugué durante 26 años al básquet, una de las pasiones que tengo. Primero mi familia, después el básquet y después la política. Ahora me quedó el básquet y la política porque la, gracias a Dios la familia está, está firme. El básquet ya no lo puedo practicar, pero durante los años que, que le di al, al básquet, al deporte, también me dio la posibilidad de ser dos veces presidente de la Asociación de Villa María y de la región centro del básquet en una reorganización que hicimos Primero en 1989, eso habla un poquito de mi edad, y después en 2013, la última vez que participé, donde de ahí en más ya el básquet se desarrolló mucho mejor. Eso nos permitió. He trabajado en la parroquia de Lourdes hace muchos años, he trabajado en, en equipos de barrio, de equipos de fútbol para que se fueran conformando, que después fueron instituciones realmente importantes, no importan los nombres porque fueron cuatro en las cuales participé acompañando, nada más que ayudando. Después los directivos les hicieron mucho más grandes. Todo eso fue lo que nos permitió eh, o me permitió a mí recorrer mucho Villa María. Yo soy nacido en Villa María, con el desarrollo de la vida, de lo, de, de, del crecimiento de esta ciudad que en su momento donde yo vivía había Baldíos, que son es el barrio Meguino, y hoy es el, fíjate vos que es el, la paradoja, es el barrio que más habitantes tiene, uh -huh. que ha tenido que tener una división del barrio para, porque el colegio Meguino no alcanza con su espacio físico para que todos los habitantes del barrio puedan votar, así que se divide el barrio. Y con respecto al tema de la política... Yo estaba en Treleu jugando el básquet y la noche que recién le hice un comentario que habíamos ganado una clasificación para empezar a jugar el, lo que era la Liga Nacional de Básquet, se toma la Isla Malvinas. Entonces ahí se termina esto, regreso a Villa María. Yo a Alfonsín lo conocí en Treleu. Uh -huh. Entonces vine a, a Villa María otra vez y estuvimos trabajando y ahí era la apertura política. Y bueno, origen radical pero no por una cuestión de familia, sino por una cuestión de convencimiento. Yo más que radical soy un alfonsinista radical, que a mí me gusta ser más movimentista, la transversalidad siempre me llamó la atención, porque no podía ser que si tenemos los mismos pensamientos, una camiseta nos divida. Podemos tener algunas cosas, pero podemos estar conversando de lo que es la política. Y ahí fui presidente de lo que es la lo que era en su momento la, el, el, part, la, la, el sector que acompañaba a Alfonsín, que era el Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Fui presidente a nivel departamental, estuve a nivel de provincial en la organización y no solamente termina ahí mi participación política, porque cuando de la Rúa fue presidente y lo llevó a caballo como ministro, nosotros habíamos hecho todo un trabajo político que caballo era el demonio y trajeron al demonio al partido con el cual nosotros habíamos combatido. Entonces yo renuncié al partido radical y ayudamos a la doctora Carrio a conformar lo que era el área en el ARI. su momento. Fuimos cuatro cordobeses que le dimos un partido a la doctora Carrio para que ella pudiera participar como candidata a presidenta. Bueno, fue candidata a presidenta, logró los objetivos, todos estuvimos todo muy contentos, pero después la doctora Carrio se confundió. Se creyó que, que a Villa María le podía, o a Córdoba le podía obligar a poner candidatos. Entonces nosotros le dijimos, no, los cordobeses son de una forma, tenemos nuestro prestigio, tenemos, el adopta, o sea, yo no soy abogado, pero hay muchos abogados, pero yo soy un idóneo de la política y la conozco bastante. Entonces le dijimos que no. Y si ella pretendía hacer eso, nosotros le íbamos a desarmar el partido. Y así se lo hicimos. Desarmamos el partido ARI y ahí nace la coalición cívica ARI, que no tenía nada que ver o no tiene nada que ver con los conceptos primarios con los cuales se conformó el ARI. Y después de eso viene el Modo de Copa, uh -huh. en el 2006, y acá estamos participando por después segunda de vez, tanto. Segunda, segunda vez, vez como en candidato segunda. a intendente, 2015 y 2023. Así Siempre es. con ese Movimiento de Copa que nos acabas de decir que es el único partido municipal. ¿Con qué propuestas, Carlos? ¿Con qué propuestas llega hoy con esta candidatura? Son de, por y para Villa María las propuestas. No son de otra cosa. Nosotros tenemos propuestas en la seguridad, tenemos propuestas para la salud, tenemos propuestas para la educación, para lo que es el transporte público. Hemos, hemos hecho un combo de propuestas que tal vez en los minutos que tenemos se me, se me complica un poquito en explicarlo. Pero básicamente, cuando vamos a la seguridad, hablamos de que hay que hacer mucho en la educación. Porque con la educación no hay adicciones, fundamentalmente. Y hoy por hoy, la mayor cantidad de los, de los hechos de violencia son de arrebato, son de cosas de chicos. Y chicas o no tan chicos y no tan chicas, que por sus adicciones van los arrebatos y ahí nos llevan. Por eso debemos, nosotros decimos que se debe hacer mucho hincapié en el tema de la educación, pero mucho, entonces primario, secundario, el terciario ya está un poco más desarrollado. Pero si no hacemos un trabajo de base, bien firme con el tema de la educación, no vamos a poder hacer que... Los delitos bajen porque la gente no va a tener educación y si no tiene educación no tiene cultura. Son dos cosas que van de la mano, son fundamentales. Teniendo cultura también conocen un poco los límites de lo que realmente son de los demás. O sea, ¿ a dónde empiezan los míos y dónde empiezan los de los demás. Debo saber dónde terminan los míos para poder respetar lo que le corresponde a los otros. Eh, con Mariana hablábamos cuando realizábamos la producción acerca de una de las propuestas que vos desarrollas, que es el polo industrial textil, con un dato, un diagnóstico sí, conocido, que tiene que ver con 400 mí. mujeres, sobre todo mujeres costureras que se dedican a, a este rubro. Bueno, vos venís de ese rubro eh, y nos parecía destacar que el trabajo, no, hoy es precisamente una de esas propuestas para, para escuchar y para tomar en cuenta. Bueno. Y... Yo en el 2015 ya hablé de este tema y hablé también que en el parque industrial los lotes, las parcelas son demasiado grandes. Entonces la posibilidad de tener las costureras trabajando en, un, en una estructura que le permitiera un desarrollo, sistema cooperativo, cooperativo, o podría ser en forma independiente, pero que cada uno se desarrollara con lo suyo. ¿Qué ocurre? Te explico por qué conozco esto. Yo he tenido una fábrica textil de marroquinería con 42 empleados y empleadas, o sea que algo lo conozco. El, el devenir económico del país en esos años, el año 90 y pico, eh, era muy complicado, o sea, eh, producir era prácticamente imposible. La especulación fue lo que llevó justamente a que muchos que producíamos no solamente los nuestros, sino los productores de campo, los productores cualquiera que hacía un trabajo de producción iba caminando para atrás. Entonces yo te puedo decir, como ejemplo, nosotros hacíamos un bolso que nos costaba a valor de ese momento 50 pesos, 50 pesos nacionales y llegaba al puerto a 5 pesos. Entonces era muy difícil competir. Exacto. Seguimos con todo eso y no queríamos dejar a la gente sin Se trabajo. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Sí, eh, con relación a, a, a para que cierres y para que dejes un mensaje, sí, porque estamos precisamente ya a, a, a pocos días, a escasos Perdón. días, no, por favor, eh, breve acerca de bueno, lo que deja esta campaña a Carlos Giliberti como candidato a intendente. Eh, nos deja una satisfacción enorme, nos deja una cosa que nosotros eh, cuando empezamos de nuevo que la habíamos dejado, empezamos de nuevo con una, una gran satisfacción y esperanza. Pero quiero dejar en claro una cosa, por favor. En Villa María, el 1 de octubre, se vota candidato a intendente, no se vota un presidente. Acá han tenido la costumbre siempre, por eso está dividida la, la elección de intendente en la carta orgánica con respecto a todas las demás campañas. Entonces, gente, piensen que en Villa María se vota un intendente, no un presidente. Entonces, se prenden de distintas personas que son candidateables para que los acompañen a juntar votos. Hace falta gente que sea capacitada para gestionar. No hace falta que nos vengan a bendecir uno de Buenos Aires o de Córdoba o de donde sea para que nosotros, que debemos ser los que llevamos adelante los destinos de Villa María, alguien nos apadrine y nos ordene qué tenemos que hacer. Ese era mi mensaje. Muchas gracias, 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 Carlos gracias, gracias. Gracias. Un placer. Vamos a la pausa, volvemos el segundo bloque con Nadia Brosar, candidata a intendente del Frente de Izquierda. Segundo bloque, seguimos escuchando a candidatos y candidatas a intendente en esta oportunidad a una de las pocas candidatas, en realidad son dos mujeres, tenemos a una con nosotras. Se llama Nadia y la representante del Frente de Izquierda Unidad. Hola, Nadia, buenas noches. Gracias por venir y la primera pregunta es que puedas presentarte a partir de tu construcción social, política y de militancia cómo llega a Cuajar en esta candidatura. Bueno, muy buenas noches, gracias por invitarme, la verdad que es un honor. Estar aquí en, en, en el canal. Y eh, en principio yo comencé a militar en el año 2013. En realidad siempre fui una militante suelta por los derechos, eh, los derechos de los trabajadores, fui una militante suelta. Y logro, digamos, eh, conectar con el movimiento socialista de los trabajadores, el MST, en el año 2013. Casualmente con una problemática que viene de hace mucho años en la ciudad de Villa María, que es la problemática habitacional. Yo era madre de familia eh, que tenía un problema, digamos, de los alquileres eh, caros, pagaba alquiler y necesitamos poder acceder a, al acceso a la tierra para poder edificar nuestras viviendas. Entonces eh, hubo una organización que se llamó Mujeres Sin Techo, eh, en la cual participé de esa organización. Quedé finalmente como referente de la organización. Eh, logramos luchando con un grupo eh, grande de mujeres eh, la conquista de algunos programas municipales que en ese momento no habían y que después surgieron, como Mi terreno, mi uh -huh. casa, eh, y bueno, para poder acceder a la tierra. Y desde ahí digamos eh, pude dar con el movimiento socialista de los trabajadores eh, bueno yo por ahí planteaba de que los partidos políticos eran todos iguales que ninguno me representaba eh, y demás y bueno en lo que encontré eh, en esa eh, entidad partidaria en realidad fue eh, poder entender de que la política eh, si no la hacemos los trabajadores la hacen los mismos de siempre, que son los empresarios, los desarrollistas, y bueno, en, en ese partido pude encontrar, digamos, eh, un montón de trabajadoras, trabajadores, eh, de gente común, digamos, eh, que vive el día a día, y, y bueno, me sentí identificada y bueno, y por eso empecé a militar. Hoy estoy en el Frente de Izquierda Unidad porque eh, nuestro partido conjuntamente con eh, la mayoría de los partidos de izquierda, estamos unidos en un frente, vamos a nivel nacional, provincial y en este caso a nivel municipal. Por primera vez, por eso es muy importante decirlo, estamos con el Partido Obrero y bueno, eh, o sea que no va solamente el MCT, sino todo el frente de izquierda eh, va junto en una misma boleta y para mí es un honor muy grande poder representarlos. Con relación a esto que vos decías, vos también ya en el 2019 te habías presentado eh, como candidata, pero eh, este, este punto que decís que es fundamental acerca de la representación de eh, las izquierdas, bueno, con Mariana pensábamos uh -huh. también, ¿no? Eh, ¿Qué significa para las izquierdas por ahí cuando hay un montón de eh, propuestas de derecha o de ultraderecha, uh -huh. y en este caso para la ciudad, contar con una propuesta única del frente de izquierda? Nosotros tenemos tres ejes fundamentales en nuestras propuestas, eh, ejes, ¿no? Propuestas hay muchísimas, uh -huh. los ejes fundamentales son la reforma total de la carta orgánica es uno, que es la reforma política que necesita Villa María, muy profunda y la necesita urgente. El otro eje fundamental es la calidad de vida y el ambiente, donde eh, habla de la calidad casualmente de vida que necesitamos los villamarienses y bueno, que en eso nuclea lo que es el medio ambiente. Y la otra, el otro eje es género. Eh, yo quiero hablar un poco de lo que es la reforma de la carta orgánica. Nosotros consideramos que la reforma de la carta orgánica tiene que ser total, eh, porque hay ejes fundamentales como, por ejemplo, eh, terminar con privilegios que vienen desde hace mucho, de unos muy pocos. Eh, a nosotros se nos vende el patrimonio histórico, se nos vende, se nos canjea eh, el patrimonio cultural, eh, eh, se nos dona el patrimonio natural y no hay quien frene a ocho personas que gobiernan por 90.000 personas que vivimos acá en Villa María. Entonces... Para terminar con eso hay que reformarla, hay que hacer eh, la consulta popular vinculante en realidad, que eso eh, podría definir y podría decidir, digamos, la mayoría de, la, de las personas de la ciudad eh, de acuerdo a estos, a estos bienes que son bienes comunes. Por otro lado, proponemos que todos los políticos ganen como una maestra de escuela o que ganen como una enfermera, porque yo soy enfermera. Uh -huh. Entonces creemos que no se puede vivir de la política, tenemos gente que gobierna hace 24 años en esta ciudad, que toma la voz, dámela a mí, y nunca trabajaron, vivieron siempre de la política, hay algunos que son abogados y nunca ejercieron su profesión, siempre vivieron de la política básicamente, y consideramos que la política eh, es arte, que es servicio, que es vocación para las mayorías y no para unos pocos. Por otro lado, también queremos reformarla porque hablan mucho del futuro de los jóvenes, hablan muchísimo del futuro de los jóvenes y en realidad los jóvenes de 16 años, acá en Villa María, no pueden votar porque esta cargo, carta orgánica se los restringe, porque primero porque no se puede, porque dicen que tienen que tener 18 años, después porque no están incluidos en el padrón electoral, en fin. Pero los jóvenes de 16 años hoy, allá hace cuatro años, mejor dicho, votan, votan. para presidente, uh -huh. entonces no puede ser que en una ciudad como Villa María, no puedan votar para intendente. Y por otro lado, que hablan del futuro de los jóvenes, no solamente que no los dejan elegir, sino además que no los dejan ser elegidos, porque hoy para ser concejal tenés que tener más de 21 años y para ser intendente tenés que tener mucho más de 26. Entonces nosotros queremos que los jóvenes de 18 años reformarla para que los jóvenes de 18 años también puedan ser candidatos ya que eso en el futuro también pueden ser elegidos. Eso es por otro lado. También que los funcionarios públicos usen la escuela, el hospital y el transporte público como usamos todos los ciudadanos de Villa María, los que laburamos, los que movilizamos y movemos esta ciudad, digamos. Porque si no también es parte de sus privilegios, digamos. No saben lo que pasa en las escuelas públicas, se caen a pedazos. Eh, bueno, el transporte público lo mismo. Y, y demás. Sí, vos, vos recién mencionabas incorporar, que es la, son la primera que lo menciona, sí, al menos en este estudio, en la agenda, la agenda, agenda de, de género. género. Este, eh, por ahí tiene también que ver con tu con, con condición de mujer, pero sí, supongo que veo sí, tres condiciones. Y con también sí, 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 y sí, previas sí, que vos ¿qué decías. ¿Qué indica ¿no? la agenda de género en una ciudad? En esta ciudad, lo que indica la agenda de género, para empezar, es eh, tres refugios, es re viable, eh, no hay voluntad política refugios de qué tipo Nadia? refugios eh, que no solamente tengan la asistencia y la contención sino además que puedan o sea, acompañar y eh, activar la autovalía de la mujer porque tenemos el polo de la mujer que en realidad nuclea a un montón de localidades que es de la provincia y que sabes que hoy te dan un subsidio para pagar un alquiler y te dejan librada a la suerte del machismo del que te violento y institucional digamos nosotros queremos terminar con eso. Por otro lado, activar a la emergencia en violencia de género una ordenanza que se sancionó en el año 2017 después del brutal femicidio de, uh -huh. de Tamara Córdoba. Eh, en memoria de ella hay que activarla a esa ordenanza que no tiene presupuesto destinado. Necesitamos un presupuesto para esa ordenanza, digamos, para activar lo que es campañas masivas, educación uh -huh. en las escuelas, que tenga que ver con la ESI y con la perspectiva en, una en, en género. Una sensibilización. Exactamente. Uh -huh. Eh, esa es una de las propuestas que tenemos en género. Otra, activar también una ordenanza que es contra el acoso sexual callejero y contra el acoso sexual laboral, reformar el estatuto del empleado municipal, porque hubo un montón de acosos sexuales dentro del ámbito estatal, que deja un ejemplo malísimo para la ciudadanía, para las mujeres y, y, bueno, y, y para los hombres ¿no? de la ciudad de Villa María. Uh -huh. eh. Perdón. Sí, no, 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 que el otro tema que también vos planteabas tenía que ver con lo ambiental. Sí, ¿no? la calidad de vida. La calidad de vida, de la calidad de vida, el hábitat, digamos que es este planeta y esta ciudad, ¿no? Estos sí. espacios públicos. Eh, ¿Alguna línea concreta con relación a eso también? Concreta, eh, presentamos un proyecto eh, de ley en la legislatura de Córdoba, en manos de nuestra compañera que es legisladora y por el frente de izquierda, Luciana uh -huh. Echevarría. Lo presentamos hace dos años, que es para declarar reserva natural a al bosque nativo urbano que tenemos aquí en Villa María, que muchos lo conocen por el Algarrobal. Uh -huh. o también, el Montecito también. O el ¿no? Montecito, o el Montecito. Eh, que ninguno de los que gobiernan hoy, que tienen representación parlamentaria en la provincia y a nivel nacional, hicieron nada, no lo quisieron tratar en la legislatura, miraron para otro lado. Hablamos de Noraveda no eh, bueno, de quienes hoy acompañan a Eduardo Castelo, por ejemplo, uh -huh. que son los que podrían haberlo tocado y haberlo llevado adelante, son mayoría en el recinto. Eh, esa es una de las propuestas fundamentales, poder conservar ese bosque como reserva natural y otros bosques que no están conocidos acá, que no son tan conocidos, pero en realidad, gente que vive acá en Villa María, que lo tiene cerca, lo conoce como La Renata, que está ubicado en el barrio Bota y como uno que eh, tiene 7 hectáreas, que está en las 23 hectáreas uh -huh. del barrio Las Playas donde se van a hacer las 300 viviendas sociales. Bueno, bueno, se nos termina el tiempo, pero está bueno que también puedas sí. tener tus tu. Minutos. último mensaje, <laughs> eh, que es como le decíamos a Carlos Giliberti, para, eh, bueno, eh, posicionar tus propuestas y invitar, digamos, a que, que, no. te, voten, a que te voten. Porque no las y los villamarienses deberían votarte, eh, eh, Nadia. Yo creo que deben votar al Frente de Izquierda Unidad, los villamarienses, en realidad, porque hay 10 partidos políticos. Pero en realidad hay dos políticas. Hay nueve partidos que representan la política del 1%, que son los desarrollistas y los empresarios de esta ciudad. Y nuestro frente de izquierda, en realidad, representa al otro 99%, que son los trabajadores, las mujeres, las disidencias, la diversidad funcional, los jóvenes. Entonces, por eso tienen que votar al frente de izquierda unidad, por los derechos de los trabajadores y para que puedan decidir qué ciudad quieren. ¿Qué gobierno necesitan y cómo debemos controlarlo? Gracias, Nadia, Gracias por su eh, Bueno, ahí surgió otro de los temas que seguro vamos a retomar en el editorial, que tiene que ver con la diversidad, que por ahí lo nombró Nadia también y que no ha estado en, en muchas de las propuestas que, que se vienen escuchando. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. de la campaña, nos queda nada, 15 días, muy poquito, campaña que está transitando en casi todos los sectores políticos por los mismos lugares, con reuniones con instituciones, con vecinos, replicando toda esta actividad en redes sociales y empiezan a aparecer unas primeras propuestas de buena parte de los candidatos, candidatos que están pasando semana a semana todos por este programa, eh, solo marcamos que quien ha sido invitado y no ha podido venir hoy es eh, Braulio Zanotti, pero que también agradecemos que en algún momento estuvo por este. Lugar. Alguna cuestión que por allí marca cierta originalidad y que por eso también lo queremos remarcar es lo que ha gestado Manu Sosa de Uniendo Villa María. Manu ideó la las peña. Peñas de Manu. Peñas de Manu que este, esta noche en un ratito eh, se va a realizar una en Barrio Las Acas, en la sede del centro vecinal, y que van a replicar en distintos sectores de Villa María, tal como sucedió la semana pasada, lunes por hoy el miércoles y el viernes. Es una idea original que está bueno remarcar en una campaña que, como decimos, está circulando por similares sectores, ¿no, Paula? Así es, sectores similares, propuestas bastante similares también, eh, con relación a lo que se escuchó en las propuestas que dijeron en AERCA la semana pasada. 8 de los 10 candidatos que fueron, eh, que también se va a replicar el próximo viernes, el viernes 22, en la medioteca, a través de un debate organizado por el diario del centro del país. Eh, y bueno, y lo que también estamos escuchando en este programa en periodistas, y mucho de lo que hay en obra pública, en donde, eh, perdón, en vía pública, que es en donde se ven las caras, digamos, de los candidatos, a veces acompañados de eh, primer candidato candidata concejal, auditores, pero eh, es lo que hay en una campaña corta. Con visitas. Con visitas. Eh, bueno, lo decía también eh, Carlos Giliberti acá, que ellos son un partido eh, municipal y que no tiene referentes. Eh, o padrinos, y en este caso, bueno, eh, Villa María el miércoles está prevista la presencia del de expresidente Mauricio Macri, allí en la zona del Teatrino. A quien vamos a entrevistar. Por lo menos eh, su equipo sí. de campaña nos ha anticipado la posibilidad de la entrevista. De que haya una entrevista aquí en Unitv, eh, un envío especial como venimos haciendo con aquellas eh, visitas a nuestra ciudad. Un último subrayado, una particularidad que me parece que ha quedado en evidencia en estos días, eh, aquí en el paso por nuestros estudios, que las únicas versiones femeninas. De candidatas provienen de los dos, de los extremos, dos extremos, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí. A, desde la Libertad avanza a Julieta Ceballos, que estuvo hace dos semanas y del Frente de Izquierda Unidad a Nadia Brosat, que acaba de pasar por estos estudios. Sí, Paula. sí, por supuesto. También decía Nadia incluir en la agenda las cuestiones de género, las cuestiones de la diversidad, porque precisa, tam, precisamente también hubo algunas, eh, bueno, algunas publicaciones de las representantes de eh, las diversidades. Con, con cuestiones vinculadas al trabajo y a esa equidad de posiciones que se requieren también para estas personas. Porque estaría bueno que la agenda de género no sea solo incluida por mujeres, sino que forme parte de las agendas temáticas de todos los candidatos, más allá de su género. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Agradecemos, como es habitual, a Lilou por la indumentaria, que además, bueno, está de estreno de temporada. Preciosa, ¿sí? cuánto Precio... color, cuánto Así color es. que se viene en esta temporada. Un saludo gracias. A Judith y a todas eh, las chicas que trabajan allí en Lilou, a Erika Fecia que hoy cumpleaños. También, feliz cumpleaños. Feliz Erika. cumpleaños, Erika. Uy. A Vicky Rivera por el maquillaje y, como es habitual, decirles e invitarles para que puedan recuperar este contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30 y por las redes sociales de Unitv. También, por supuesto, a todo el equipo técnico que nos acompaña cada lunes. Buena semana, muchas gracias.